Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que desde la Fundación Telefónica Movistar les traemos esta vez desde nuestro eje de conocimiento y cultura digital para hablar de un tema que para nosotros es muy interesante, que es fascinante y muy actual, como lo es hablar del metaverso. Todos sabemos que sin duda alguna hablar de estos temas que son tan relevantes actualmente y conocer un poco más de lo que es esta realidad paralela es una oportunidad para que entre todos podamos aprender y aportar al debate de estos temas que están cambiando el mundo. Y además es un momento también para ver cómo podemos ser parte de los retos que hoy nos está demandando en general el mundo digital. Cuando hablamos puntualmente de este tema del metaverso, seguramente lo primero que muchas personas van a estar pensando es en películas de ficción, en novelas donde se menciona esta idea del metaverso o de tener unas vidas virtuales, o posiblemente pensarán en el mundo de los videojuegos o en algunas redes sociales donde tal vez algunos de estos conceptos han sido aplicados. Y es que la verdad es que aunque estos conceptos sí están relacionados de alguna forma con la idea del metaverso, la verdad es que esta realidad paralela va mucho más allá y nos va a permitir tener muchas más oportunidades que las que inicialmente estaríamos pensando que pudiéramos tener. De hecho, lo más usual es que surjan muchas preguntas e inquietudes en relación con lo que es el metaverso, cuál es su alcance, y es que si bien este es un concepto que ya puede que muchos conozcan, sobre todo las generaciones más jóvenes y que son más digitales, o que hayan escuchado en algún escenario o incluso ya hayan tenido alguna experiencia en este escenario del ciberespacio, todavía hay mucho que aprender, mucho que desarrollar, mucho por discutir, por construir, por descubrir e incluso por regular en esto que es el metaverso. Este es un mundo virtual que está en pleno proceso de construcción y en pleno proceso de evolución que recién estamos conociendo todos. Con seguridad que muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra, especialmente Facebook lo trajo como muy a la realidad actual cuando hizo su transformación hace poco tiempo, pero en realidad todavía nos falta mucho por conocer y ese es justamente el objetivo que queremos cubrir el día de hoy con este evento, que todos podamos conocer un poquito más sobre el metaverso, sobre las características que tiene, los retos que trae, las oportunidades que conlleva, los riesgos que puede tener también. Todas esos beneficios, esas implicaciones que puede tener en sectores de entretenimiento, de cultura. Y en general en otros sectores, porque esto no se limita realmente, al igual que pasa en general con todos los temas tecnológicos, no se limita a unos sectores específicos, sino que realmente abarcan muchísimos más, son casi que transversales a cualquier sector económico. Y por eso el día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, que son expertos en estos temas, tienen gran experiencia en temas tecnológicos y nos van a acompañar justamente para que conversemos alrededor de este tema tan relevante. Ellos son Vanessa Bello y Ricardo Vázquez, son dos, como les digo, expertos en este tema que van a estar compartiendo con nosotros toda la experiencia y todo su conocimiento alrededor de Metaverso. Antes de empezar a conversar con ellos y antes de dejarles la palabra para que les den un saludito cortito, quiero presentárselos para que sepan la calidad de personas que están el día con nosotros, el día de hoy con nosotros. Vanessa es Head of Scouting de Guaira Hispam. Ella administra las nuevas y las futuras inversiones en etapa temprana de este fondo de inversión del Grupo Telefónica para toda la región de Hispanoamérica. Es la encargada de analizar las oportunidades y la competencia del portafolio Guaira. Ella comenzó su carrera en su empresa familiar, de Bello Group, y antes de unirse a Guaira, fue Head of Investment de LIP, un fondo de Venture Capital de San Francisco, y de GC Capital, un fondo mexicano en una etapa inicial. Se centró en aumentar la canalización de fondos de comercio electrónico, nuevas tecnologías y empresas fintech, y tiene el compromiso de seguir impulsando empresas dirigidas por mujeres, que para nosotros eso es muy importante, con gran impacto social y continúa también haciendo esta labor desde el cargo que tiene hoy en día en Guaira. Vanessa se graduó de la Universidad Iberoamericana de México, tiene una licenciatura en economía y se ha especializado en temas de impacto. Ricardo, por su parte, es Business Developer para España y Latinoamérica de Iva Labs, FinTech con sede en Nueva York y parte de la lista del Forbes FinTech 50 del año 2022. Es economista de la UDLAP en México, máster en Blockchain y Digital Currencies de la Universidad de Nicosia. Trabaja en el sector TIC desde el año 2009 y en el sistema FinTech, Blockchain y de activos digitales desde el año 2015. En Eva Labs ha liderado proyectos de blockchain y criptomonedas en el BID. Ha trabajado también en el club, en estas temáticas, ¿no? Por supuesto, en el Club Deportivo Guadalajara, el Congreso de Estado de Quintana Roo, la tokenización del primer club profesional de eSports del mundo, el Team Queso, el cual contó con el visto bueno de la Comisión de Mercados y Valores de España. Ha facilitado también la implementación de proyectos DeFi como MGX.io,
que cuenta con el respaldo institucional de Mad Barrufex, LiberAid, Genobank, entre otros proyectos de la región. Mejor dicho, tenemos dos personas que difícilmente van a conocer más alrededor del tema de metaverso para conversar aquí con ustedes. Para mí es un orgullo, un placer tenerlos con nosotros. Como siempre, agradecerles el tiempo que nos dedican para compartir este espacio y quiero cederles un ratico la palabra para que puedan saludar y ya empezar nuestro conversatorio. Entonces, adelante, Vanessa, adelante, Ricardo, para que puedan saludar. De mi lado, nada, es un gusto el poder estar con todos ustedes, externarles, ¿no? Desde Grupo Telefónica, desde Guaira, cuál es nuestro compromiso con estas nuevas tecnologías. Sin duda alguna entendemos, ¿no? La importancia de cómo comenzar a disruptir los mercados en América Latina, sobre todo a través del apoyo financiero que todas estas compañías están necesitando, ¿no? No más que agregar. Que como corporativo y como una institución que se basa en las telecomunicaciones, en la fibra, pues tenemos un compromiso muy grande con permitir el desarrollo a través de la infraestructura de la red 5G, de el desarrollo en sí mismo del metaverso y conectar, ¿no? A todos los entes que van a ocupar una parte importante en este nuevo ecosistema. Adelante, Ricardo. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes y poder compartirles cuál es la visión de Ava Labs dentro de este nuevo panorama del metaverso que está muy en boga. Es algo que muchísimas instituciones, corporaciones están volteando a ver y para mí es de mucho agrado poder compartirles nuestra visión desde el lado de Web3 y obviamente todo lo que está compartiendo con el tema de metaverso. Un saludo. Muchas gracias, Ricardo. También tu bienvenido a estar con nosotros. Nuevamente a los dos, muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias con nosotros. Es un espacio de mucho beneficio para todos los que están tratando de aprender sobre esta temática y que seguramente dará lugar a muchas conversaciones posteriores acerca de este tema, por lo que mencionábamos, recién estamos empezando como a explorarlo a profundidad. Entonces, si les parece, arrancamos a conversar de manera general sobre estas temáticas, sobre este tema del metaverso. Y bueno, desde la experiencia que ustedes tienen y teniendo en cuenta el sector que cada uno está trabajando o en el que cada uno está trabajando, yo quería preguntarles lo que todos queremos saber, ¿qué es el metaverso? ¿Cuáles son las principales características del metaverso? Entonces, si quieren, primero Vanessa y luego Ricardo, para que nos organicemos un poquito. Entonces, adelante Vanessa, tu respuesta y luego continuamos con Ricardo. Perfecto. Pues nada, hablando desde la perspectiva, creo que cada uno puede darle una diferente, ¿no? Pero coincidimos en que el metaverso es esta nueva tecnología que puede tener diferentes capas, ¿no? Desde la parte que lo permite desarrollar, que es el blockchain, que permite también al usuario comprender y entender todas sus credenciales e identificaciones, ¿no? Antes estamos acostumbrados a que quien portaba los derechos sobre todo lo que encontrábamos en web era nada más el servidor o todas estas grandes marcas como Facebook, Google, etcétera. Y hoy día el usuario está comenzando a tener ese derecho, ¿no? Sobre todas estas credenciales. Y el metaverso te permite eso, ¿no? Desde la creación de un avatar, la facilidad de pagos a través de la tecnología blockchain. Entonces, creo que hoy día vamos poco a poco redefiniendo constantemente todo lo que puede caber dentro de la tecnología del metaverso, ¿no? En Grupo Telefónica hace poco hicimos esta iniciativa que se llama Open to Metaverse, que fue una estrategia global de, entre todos los equipos de las Guairas, tratar de definir qué es el metaverso para nosotros y encontramos tres, o identificamos esto hacia tres ramas, ¿no? Que son tecnologías que permiten nuevas experiencias, tecnologías que permiten nuevos servicios agregados y habilitadores. Entonces, entre estos hay diferentes ramas, como puede ser la manera en la que se juega para tener nuevos ingresos, la manera en la que la infraestructura permite esta interconexión entre dispositivos y la realidad virtual por completo. Pero nada, yo creo que poco a poco vamos a ir profundizando un poquito más en cómo se van dividiendo cada una de estas tres ramas, pero para nosotros esto es como el fundamento que permite el desarrollo del metaverso, ¿no? El poder estar interactuando de manera completamente digital en una economía alternativa
digital y donde existen derechos para los usuarios y que son propietarios de ello. Mil gracias, Vanessa. Adelante, Ricardo. Sí, muy de acuerdo con lo que comenta Vanessa, y yo quisiera agregar esta idea de que es un es el mundo virtual, ¿no? Un gemelo, digamos, del mundo físico, en donde se pueden reflejar ciertas actividades y en donde hay muchísima esta idea de relacionamiento social, ¿no? Y también es importante el hecho de que se ve la representación del usuario, ¿no? Con estos avatars que normalmente vemos o que tenemos esta imagen de un metaverso y un avatar de los usuarios, ¿no? Otra característica o una de los elementos que abona esta definición es la persistencia de la mente, es decir, independientemente de si yo esté conectado o no, ese mundo virtual, ¿no? Esa infraestructura virtual va a permanecer y continúa estando, ¿no? Independientemente de si yo estoy conectado o no, ¿no? Y como bien mencionaba Vanessa, el tema de la portabilidad de información, yo creo que ese es el punto principal, porque el tema del metaverso, de las realidades virtuales, los mundos virtuales, tiene muchísimo tiempo. Sin embargo, más allá de este envolvimiento virtual, ¿no? O las realidades virtuales, lo importante es que los usuarios por primera vez tienen esa escasez virtual donde ellos son realmente dueños de esos activos virtuales, ¿no? Esta portabilidad es muy importante dentro del tema del metaverso o de los metaversos, porque no hay uno solo, sino es un conjunto de infraestructuras, un conjunto de mundos virtuales, en donde la característica principal es que tú eres el poseedor de esos activos virtuales. Y obviamente cada iniciativa tiene, digamos, hay un espectro bastante amplio en donde son más abiertas, más democráticas, con esta visión del denominado Web3 descentralizado. Y obviamente hay mundos virtuales, metaversos, con una visión un poco más, vamos a decir, corporativa, ¿no? Pero lo interesante es que pueden conjugarse y pueden interactuar el usuario con estas diferentes propuestas de mundos virtuales, ¿no? Entonces yo creo que hemos dicho varios elementos que vamos a ir reafirmando y vamos a ir mencionando con tal vez con ejemplos mucho más concretos a lo largo de esta charla. Perfecto, Ricardo, también muchas gracias. Yo creo que muy clara la definición y creo que coincido contigo. Vamos a tener que ir profundizando en algunas cosas para que efectivamente, sobre todo quienes no están tan relacionados con el mundo digital o el mundo tecnológico, igual se queden con una idea de esto que les estamos queriendo transmitir. Y un poco en línea con lo que ustedes mencionaban hace un ratico, este escenario digital, por supuesto que empieza a ser muy llamativo para empresas, para emprendimientos, y más aún después de la pandemia, ¿no? Que recursó como y aceleró tanto este tema de aceleración de apropiación de tecnologías. Y en ese sentido, yo quiero como preguntarles, ¿cómo están empezando a incursionar justamente las empresas y los startups en este universo, en este metaverso, pues, que es nuevo, ¿no? En todo este tema de los activos digitales? Si quieren, entonces, primero le damos la palabra a Ricardo y luego a Vanessa para continuar con esta conversación. Adelante, Ricardo. Claro. Sí, mira, yo creo que una de las primeras formas en las que las empresas han abordado este tema de escasez digital y los metaversos, ¿no? Que se va, es muy dinámico y se van generando diversos niveles, diversas capas de infraestructura, que en realidad son coleccionables digitales, ¿no? Que tú puedes verlos como la evolución, digamos, de estos coleccionables, de estas estampas físicas, ¿no? Que coleccionabas de esfera, caricaturas o qué sé yo, de estampas del mundial. Su evolución natural fue estos coleccionables digitales, que su nombre técnico rimbombante, pues es el token no fungible o los NFTs. Vemos como muchísimas compañías, no solamente, vamos a decir, del primer mundo, las empezaron a adoptar, sino también empresas en Asia, en América Latina, empezaron a hacer pruebas piloto y empezaron a dar cuenta, como bien mencionabas, que el tema de la pandemia venía a acelerar esto y tenían que tomarlo de una manera natural, ¿no?
Entonces, yo creo que esa capa de infraestructura, que fue un primer envolvimiento con la cultura, con los coleccionables, con el arte digital, ya se empezó a identificar la diferencia entre que no era nada, no solamente era un JPG, o no solamente era algo que tú lo podías hacer un screenshot y tú ya poseías ese activo digital, sino realmente era un certificado digital, no se puede reproducir y tú puedes compartirlo persona a persona sin un intermediario de por medio. Gaming, metaversos y coleccionables digitales interactúan de una manera muy dinámica. Muchos conceptos de coleccionables digitales, de carcasas, y ha ido creciendo, digamos, estos fundamentos, estas bases, para que poco a poco ese mundo virtual, más de ciencia ficción, más de realidad aumentada, ¿no? En donde el hardware ya te da una visión para interactuar de una manera que se fusiona con el mundo real, se da de una manera, se ha acelerado muchísimo, podríamos decir, en el último lustro, pero sin duda alguna el último par de años ha sido muy interesante. Y yo quisiera, digamos, con esta visión de Web3, mencionar que estos tres temas van a ir muy de la mano, que es el metaverso, digamos, como ese gran abstracto que va englobando muchísimos conceptos y muchísimas pruebas, prueba y error del mundo digital, el tema de gaming y el tema de los coleccionables digitales o los NFTs. Esa, digamos, es la aproximación que yo quisiera tomar. Obviamente, Vanessa, tienes otra visión posiblemente. Adelante, Van. Total, creo que de mi perspectiva, perdonen, va diferente en el sentido de que creo que los corporativos, las grandes compañías, sobre todo a lo largo de la pandemia, ¿no? Que creo que esto es un hito que define el antes, o sea, el antes y el después, o es un parteaguas para el desarrollo del metaverso, sin duda alguna. Las empresas necesitaban estar más cerca de los consumidores, ¿no? Aprovechar, digamos, esa afición que tenían de clientes que de alguna manera ya eran recurrentes y seguir generando esa relación bilateral con el usuario final. Y así fue como, no sé, el grupo Walmart comenzó a tener estas experiencias de compra en línea mucho más inmersivas. Lo mismo con Amazon, ¿no? Tener estas formas de realidad aumentada, realidad virtual, en donde el usuario podía ponerse a través, bueno, de estos gogles y tratar de comenzar a hacer las compras. Al mismo tiempo, como la propia infraestructura, como la conocemos, comienza a cambiar esta definición de cualquier lugar, independientemente del espacio en el que se encuentre, se puede convertir en lo que uno desea a través de la realidad virtual, ¿no? Que puede ser la compra de una vivienda solamente estando dentro de un cuarto que tal vez esté en obra negra, pero tú te pones unas gafas y lo puedes vislumbrar como algo completamente alternativo y que eso, o sea, esa misma experiencia te lleva a un proceso de compra directa. En la salud, compañías que hoy día están utilizando también el metaverso y estas nuevas tecnologías de blockchain. Por un lado, para que el propio paciente pueda tener de una manera encriptada toda su información de salud personal. Y por otro lado, también ayudar a través de esta conexión un poco más íntima o completamente virtual desde casa a poder tener terapias, ¿no? De salud mental, ejercicio. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, pues claro que todos nos encontrábamos tal vez atrapados dentro de nuestras cuatro paredes que se convirtieron completamente familiares y había que comenzar a darle una redefinición a este espacio. Lo mismo sucede con la parte de gaming, la parte del trabajo, ¿no? Al estar nada más conectados o en nuestras escuelas en un mismo espacio, pero solamente a través de la computadora. Ahora el metaverso nos trae esta experiencia de a través de un avatar poder llegar a espacios virtuales, tener un escritorio virtual, interactuar con nuestros compañeros de una manera pues muy digital, ¿no? Yo me acuerdo tal vez la experiencia más cercana que teníamos de este tipo de escenarios era, por ejemplo, el juego de los Sims
o este tipo de juegos, ¿no? Que hoy son completamente personificables. Y esto le ayuda a las empresas a tener una mejor calidad de interacción también con los propios empleados, ¿no? A crear estas técnicas de armonía, de poder compartir experiencias, aunque sea de manera 100% virtual. Y por otro lado, también creo que las compañías están buscando ser habilitadores o desarrolladores de esta infraestructura. Porque claro que es una infraestructura que demanda demasiada energía, demanda el poder tener servicios de nube donde se puedan alojar también todos estos datos. Y creo que esa es un poco la migración que vamos teniendo en esta era completamente digital. Lo mismo vimos durante la pandemia, como esta parte de vulnerabilidad de nuestros datos, de nuestros pagos, ¿no? Que el metaverso ahora ha permitido a través de la propia tecnología del blockchain tener esta mayor seguridad como usuario final desde toda tu información, quién la maneja, hacia dónde va, en dónde se está alojando. Entonces, pues es una democratización también para el usuario, además de todas las compañías, ¿no? Sí, por supuesto, yo los escucho hablar y justamente un poco de todo esto que mencionan ustedes ahorita, de todo lo que se ha venido implementando a nivel como empresarial o de emprendimiento, yo creo que efectivamente esto está ligado a una serie de tecnologías adicionales que son las que habilitan y hacen posible que efectivamente exista ese metaverso, ¿no? Han mencionado los NFTs que los estuvo mencionando Ricardo, Vanessa ha hablado varias veces del tema de blockchain, los dos han estado mencionando temas de realidad virtual, se han mencionado temas de criptomonedas. Bueno, son como muchas cosas, ¿no? Las que no es solamente una tecnología la que ayuda a construir ese metaverso, pero yo creo que sí me gustaría un poco como profundizar un poquito con ustedes en cuál es esa relación entre ese tipo de tecnologías que están llegando y de ese tipo de herramientas con el metaverso. Creo que ustedes han dado unos ejemplos bien interesantes, pero ¿qué tan dependiente y qué tan condicionantes son la existencia de estas tecnologías para que pueda existir un metaverso? Si quieren, Vanessa y luego Ricardo. Adelante. Sí, de entrada creo que para que exista toda esta infraestructura, creo que es muy importante la tecnología del blockchain, ¿no? Que de manera descentralizada permite que se habilite todo el metaverso, que sea seguro, ¿no? Que no tenga intermediarios que estén, digamos, de alguna manera tal vez muy burda decir que están aprovechándose de un mercado emergente, ¿no? El hecho que sea completamente descentralizado da la seguridad de que la información y lo que se procesa dentro del metaverso está seguro. Como compañías generando soluciones muy específicas, por ejemplo, te puedo contar del caso de Enigma, que es una compañía que dentro de Guaira hemos conocido y nos gusta mucho este modelo, y le da el acceso, por ejemplo, a algunos famosos a que usuarios finales puedan comprar fragmentos de sus canciones y que a partir de esta compra, cada vez que se reproducen en diferentes plataformas, pues tenga una ganancia, por ejemplo, el cantante tenga una ganancia, el usuario que compre ese fragmento. Entonces, existen ahora nuevas maneras de generar una economía digital. Y eso es como lo interesante del metaverso, ¿no? Ya no es solamente grandes corporaciones, sino ahora los usuarios, por esa misma afición que tienen tanto a compañías, que tienen artistas, que tienen hacia equipos de fútbol, pueden interactuar y sentirse como parte de copropietarios de todo aquello que les apasiona también y que se vuelve un método de ganancia para ellos. Y lo mismo sucede, creo que como con todos los empleados, ¿no? Que si tu corporación o el lugar en donde tú desempeñas tus labores, puedes tener NFTs o puedes tener alternativas digitales, creo que genera esta nueva pasión, ¿no? Y te hace generar más bien este sentido de pertenencia, que creo que es algo que cada vez se busca más. No sé, igual, Ricardo, ¿qué te gustaría abonar? Claro, sí. Yo creo que este tema de las tecnologías habilitadoras, ¿no? Se da en una conjunción durante esta década en donde pensamos en el metaverso y muchas veces se nos viene a la mente
este bombardeo que han hecho corporaciones como Facebook, tal vez, y estas carcasas de realidad virtual, ¿no? Pero que se van poniendo diversas tecnologías, ¿no? Cuando ahorita, digamos, el tema de la interacción que se tiene con Internet y con el metaverso, muchas veces por el móvil, ¿no? Entonces, a partir del móvil, pues toda la tecnología que hay detrás, ¿no? Como mencionaban también el 5G, ¿no? Van siendo capas que permiten que la experiencia sobre el metaverso sea mucho más agradable, ¿no? Y que tecnologías como ahorita que hemos mencionado mucho el tema de blockchain, el tema de los activos digitales, llega a un segmento muy reducido de la población y sin embargo hay problemas, digamos, para escalar, ¿no? Es decir, cuando hay un proyecto muy popular, las transacciones se vuelven inviables, ¿no? Se vuelven muy caras, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto hasta el año 2020, y a partir de 2021 han salido más plataformas, más herramientas que permiten escalar, ¿no? Y que vemos cómo se conjugan esas tecnologías para que vayan de la mano con las iniciativas de diversas corporaciones. Como lo hemos mencionado, esta necesidad de poder interactuar de una manera más cercana con los aficionados, no solamente de deportes, sino también de conciertos, de diversos tipos de auditorios, ¿no? Se han visto conciertos en el metaverso o en diversos metaversos, y la verdad es que esa interacción es muy agradable para el usuario porque al no haber solamente un metaverso, puede encontrar diversos nichos, diversos realidades o diversos mundos virtuales en donde va a encontrar dónde está más a gusto, ¿no? Y puede ver, por ejemplo, esta interacción con fans, esta interacción con ese sentido de pertenencia, ¿no? Con otros aficionados que tengan tus mismas inquietudes, tus mismas preferencias. Y eso lo hace muy atractivo porque ya no es esta reducción física en donde vamos a reunirnos en un estadio, ¿no? Y que se reduce por economías de escala a cierto tamaño o a cierto número de aficionados, sino de repente tú ya puedes interactuar con cualquier persona que tenga conexión a Internet, tú ya puedes interactuar con él y exponenciar tus preferencias, exponenciar tus aficiones, tus gustos, como bien mencionaba el tema de la música, el tema del cine, ¿no? Ya empieza a tener otra dimensión donde esta palabra muy noventera de la globalización, pues en esta ocasión realmente el metaverso rompe totalmente las fronteras y puedes tener interacción con cualquier persona, más allá de lo que se veía hace algunos años de poder interactuar vía escrita, ¿no? Ahora ya es esta facilidad de poder interactuar a través de avatars y realmente satisfacer, digamos, ciertas necesidades que tenemos los seres humanos, ¿no? De proyectar cierta personalidad, de proyectar cierta apariencia, ¿no? En un mundo que no tiene las limitaciones del mundo físico, ¿no? Entonces yo creo que estas tecnologías van a ir escalando cada vez más, ¿no? Van a ir creciendo. No solamente son en términos de infraestructura física, sino cada vez más software más poderosos. Ahorita, por ejemplo, hay limitaciones para que, por ejemplo, con las interacciones que puedes tener en un concierto en el metaverso, no son tan amplias, ¿no? Por las limitaciones de ancho de banda o de soporte de los servidores, pero vemos cómo metaversos van escalando hacia los mundos descentralizados y realmente se empieza a borrar esta diferencia entre lo físico, entre lo virtual, y esas experiencias híbridas se hacen muy, muy interesantes. Mencionaba dentro de mi experiencia
esta iniciativa que hubo de un equipo de fútbol en México, del Club de Fútbol de Chivas, se acercó con sus aficionados a través de un coleccionable digital en su 115 aniversario, ¿no? Y eso fue muy disruptivo en su momento, que fue hace un año, y al día de hoy es algo muy común, ¿no? Pero que permite que las interacciones sean cada vez más sencillas, menos ríspidas, ¿no? Porque hay mucha fricción en su momento, ¿no? Como va avanzando, cada vez la gente lo va utilizando de una manera mucho más natural, lo va incorporando en su día a día sin estas fricciones que vemos o que veíamos hace un par de años. Qué bueno, Ricardo, escucharte hablar a ti y a Vanessa de todos estos temas, porque creo que va muy en línea lo que nosotros queremos hacer y es construir ese ciudadano digital, ¿no? Que creemos mucho que nuestros jóvenes o quienes estamos inmersos en estos momentos de cuarta revolución, como que por default deberían realmente manejar todos estos temas, y no, resulta que es que esta ciudadanía digital hay que construirla. Y hay que apoyarlo, además, porque es que está avanzando muy rápido. Cuando ustedes mencionan iniciativas que hace 2 años a lo mejor no existían y que 2 años después ya viene uno y ve y dice, no, ya cada vez son más comunes. Dicen, no, bueno, esto viene moviéndose rapidísimo. Y cuando hablamos de toda esta cantidad de tecnologías y de convergencia de tecnologías, porque para que el metaverso sea posible, no es porque existe una de ellas, no es solamente realidad virtual, no es solamente el tema de blockchain, no es solamente el tema de ciberseguridad que hablamos ahorita, es que son muchas cosas las que están llegando a apoyar la construcción de este metaverso, pues todavía se nos crea a nosotros más ese reto de lograr apoyar en la construcción de ese ciudadano, ¿no? Que si queremos realmente a alguien que aproveche todo lo bueno que viene con el metaverso y que también tenga sus alertas en términos de que hay cosas como sucede siempre con la tecnología. El mal uso de la tecnología también trae sus riesgos y sus cosas que no necesariamente son tan buenas, ¿no? Pues tenemos que preparar a nuestra gente y sobre todo a nuestros jóvenes, tal vez que son los más propensos a interactuar de manera directa con este tipo de herramientas en estos momentos, ¿no? Tal vez los niños y tal vez la generación más adulta entrará a un paso tal vez un poco más lento, pero los jóvenes necesitamos que entren a entender esto muy rápido y que empiecen a proponer además, ¿no? Porque cuando hablamos de múltiples metaversos, pues indudablemente de la mano de esto viene lo que a uno se le puede ocurrir, porque uno puede tener su identidad en el mundo del entretenimiento, otro en un tema deportivo, otro en un tema, qué sé yo, de salud, otro en el tema laboral, y tendremos que ver cómo todas esas entidades convergen, ¿no? En una sola para que efectivamente respetemos lo que es la integridad del ser humano en un momento dado, ¿no? Porque finalmente la tecnología debe estar centrada en el ser humano, como nosotros lo vemos siempre desde el grupo Telefónica, pero más es porque si no realmente no colaboramos a construir ese mundo que nosotros queremos, que debe ser mucho mejor, mucho más humano a través de la tecnología. Pero digamos en esto que estamos hablando, que seguramente va a traer cambios que todavía no logramos identificar en la sociedad porque estamos recién en esa etapa de inicio. Y seguramente vendrán implicaciones también muy interesantes para todos los sectores económicos, no solamente aquellos que por naturaleza tienen como una gran influencia de temas tecnológicos, sino que en sectores que de pronto por naturaleza no son tan intensivos en tecnología también van a haber impactos. Esto va a traer nuevas herramientas, nuevas dinámicas de interacción, nuevas formas de interactuar con los demás, con el entorno. Es decir, a partir de la mano de este metaverso vienen muchísimos cambios. Y en ese sentido, y estando nosotros pues hablando desde el eje de cultura y de conocimiento digital de la Fundación, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cuáles creen que son esos retos o esas oportunidades que se pueden estar generando justamente en las temáticas de cultura y de entretenimiento con el metaverso? Entonces, si quieres, arranca Ricardo y luego seguimos con Vanessa. Claro, muchas gracias. Sí, definitivamente el tema de la cultura es algo que ya venía también, no es espontáneo, ¿no? Veíamos cómo estas diversas guías virtuales empezaban a permear alrededor del mundo. Y los artistas fueron esta primera gran ola que adoptó el tema del metaverso, tema de galerías virtuales, ¿no? Lo adoptaron de una manera muy, muy natural, ¿no? Porque de repente se veían acotados en dónde poder exhibir sus obras, ¿no? Y fue muy agradable ver cómo en el último par de años artistas que no habían tenido una interacción con el mundo virtual o con el mundo tecnológico, así a grandes rasgos, de repente adoptaron el tema de Web3, ¿no? Y los coleccionables digitales y los veías como
creaban sus galerías virtuales para que la gente pudiera conocer sus obras, ¿no? Su arte digital, que de otra forma, sin el tema de la pandemia, hubiera sido muy difícil que se vieran incentivados hacia esa migración al mundo virtual, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy, muy agradable el hecho de, si se podía rescatar algo positivo de este par de años que han sido bastante complicados para todos, es el hecho de que hubo toda una oleada de artistas que ya estaban, eran nativos del espacio digital y de otros artistas que era la primera vez que interactuaban con el espacio digital y que empezaron a hacer galerías de arte y se dieron cuenta cómo podían tokenizar o subir no solamente a galerías, sino incluso al metaverso, hacer exposiciones digitales, ¿no? Y que artistas reconocidos o personas famosas pudieran comprar sus coleccionables digitales, sus obras de arte, les cambió totalmente la vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuestiones tan disruptivas como por ejemplo la Federación de Natación de Colombia ya va a entregar NFTs en lugar de trofeos físicos, ¿no? Entonces, son cosas que estoy seguro que incluso si te lo hubiéramos platicado hace un año, no lo hubiéramos dimensionado suena un poco complejo, ¿no? Entonces, el tema del arte y la cultura es una forma de realmente adoptar la tecnología y que se pueda democratizar, ¿no? Con el hecho de que tú tengas acceso a Internet, incluso ya en una computadora, ya con tu teléfono celular, tú puedes conocer más sobre las obras, puedes ver las características que puede tener una galería, cómo curar una galería, qué artistas son los que están marcando tendencia en ciertos aspectos, ¿no? En temas de sustentabilidad, en temas de derechos humanos, no sé, hay un sinfín de formas de interactuar con este mundo virtual y sin duda alguna yo creo que es algo muy positivo en donde tanto artistas como los amantes y aficionados del arte se han visto beneficiados porque se ha democratizado muchísimo, ¿no? Entonces, galerías que antes estaban pues restringidas hacia el espacio físico, ahora por toda esta dinámica que hubo, pues ya vemos galerías que tienen representaciones o su gemelo, vamos a decir, su gemelo digital, ¿no? Y tú puedes tener esa experiencia tanto inmersiva o, digamos, plana en 2D, desde tu celular y conocer más sobre las obras, quiénes son esos artistas, cómo se realizaron las obras, el entorno y todas las características de esas obras, ¿no? Entonces, no solamente está limitado al tema de arte. Vamos a decir, de arte de museo, ¿no? Sino el tema de música, el tema del cine, el tema de diversas expresiones artísticas, en donde, por ejemplo, ahora un libro tiene una dimensión donde, más allá de lo de si tú adquieres un libro virtual, si alguien hizo algún comentario, ¿no? O subrayó, hizo anotaciones sobre un libro y tú puedes adquirir ese libro como coleccionable digital, ya tiene un nuevo valor, no solamente por quién escribió ese libro, sino el dueño anterior, ¿no? Te imaginas que me interesa mucho saber la perspectiva de Mónica sobre tecnologías disruptivas e hizo anotaciones sobre un libro que se vuelve un coleccionable digital y que se puede intercambiar sin intermediarios, pues eso ya toma otra dimensión, ¿no? Entonces, el tema de la cultura realmente viene a adoptar la tecnología y viene a plantearnos nuevas formas de interactuar, nuevas formas de compartir información que no eran viables, ¿no? Entonces, yo creo que el arte, la cultura, nos vino a traer beneficios adoptando esta tecnología y como lo hemos mencionado en varias ocasiones, no solamente de tal cual de el metaverso, ¿no? Sino todo lo que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos 20 años para que el día de hoy tuviéramos la oportunidad de poder interactuar, de poder intercambiar
en este mundo virtual, que estoy seguro que dentro de un par de años o en 5 años va a ser totalmente diferente y va a ser unas experiencias mucho más satisfactorias, mucho más amables hacia el público en general. De acuerdo. Vanessa, ¿cómo nos complementas Sí, esta respuesta? totalmente. Sin duda alguna estoy completamente de acuerdo con Ricardo, ¿no? Creo que este nuevo salto entre Web 2 y Web 3 nos da este acceso de manera mucho más democrática, sin intermediarios, a poder acceder a obras, a canciones y hacerlo parte de nuestras propias vidas, ¿no? Parte de una manera de ingresos hasta personales. Otra de las áreas que también creo que ha sido muy, muy impactada y que me parece fenomenal es el tema del impacto social, ¿no? Hoy día hay organizaciones que a través de NFTs, que a través del propio blockchain, te permiten a ti como donador estar viendo, ¿no? Cuál es el impacto, en qué se está gastando y hay un respaldo completamente transparente de cómo se está utilizando ese capital o esa donación. Y me parece fantástico, ¿no? Porque de manera completamente directa y transparente estás viendo el impacto que estás generando en la sociedad y nos permite también, por ejemplo, tener acceso a galerías de arte que tal vez para muchos sonaban impensables, ¿no? Poder ver pinturas que se exponen en Nueva York, en el MoMA, en París, y que hoy a través de nuestros propios dispositivos, a través de entrar en algún metaverso, ponerte las gafas, puedes estar viendo estas obras y sentirlas completamente, ¿no? Porque es una realidad completamente inmersiva. Y creo que esto también permite mucho desarrollo de cultura, tal vez estratos de las poblaciones que antes habían estado muy distantes de todo esto, hoy a través de esta nueva tecnología tienen la oportunidad, si esta obviamente es bien dirigida y educada, claro que van a tener mayor oportunidad a tener acceso a todo esto que por algún momento fue muy privilegiado. Entonces, creo que el metaverso justo viene a democratizar, a dar acceso y a reeducarnos también, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que viene con una serie de cambios que parten de toda la educación de las personas en términos de habilidades digitales. Creo que para que realmente podamos todos aprovechar esto que estamos hablando hoy, hay que hacer un trabajo previo muy interesante a nivel de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que todavía tenemos una brecha tan grande, sobre todo en algunos territorios que probablemente sean más rurales o más lejanos a estas tendencias, en ir acercando esas habilidades digitales para que puedan hacer realmente el mejor uso de todo esto que estamos hablando el día de hoy. Y yo pensaría que a todos nos tenemos o nos va a dar curiosidad para entrar al metaverso. Esto es un tema de tiempo. Creo que no es como que podamos ignorar qué está pasando y esta experiencia que está empezando a revolucionar todo el mundo, ¿no? En diferentes aspectos. Y por eso creo que es importante que le contemos a la gente que está con nosotros hoy qué aspectos deberíamos nosotros tener en cuenta como usuarios para interactuar, para incursionar en ese metaverso, porque es muy importante realmente que sepamos que como usuarios sí hay algunas cosas que es importante que tengamos en cuenta antes de entrar a interactuar en estas nuevas herramientas, en estas nuevas tecnologías. Y si pudiéramos decirle a alguien que está queriendo arrancar, ¿cuáles son esos primeros 3 pasos que tiene que dar para arrancar en este universo o en estos temas de los metaversos? ¿Qué les diríamos? ¿Cómo los orientaríamos para que arranquen en esta temática? Entonces, adelante, Vanessa, y después continuamos con Ricardo. Perfecto. Nada, Mónica, yo creo que hoy día hay los recursos, el material que hoy se expone en Internet es enorme, ¿no? Creo que hay que siempre tener o tratar de mantener una mente abierta, pero también un poco crítica entre comenzar a discernir, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de contenido que es veraz? O sea, ¿qué tanto puede ser comprobable? Porque también el metaverso, así como tiene todos sus beneficios, pues tiene estas aristas, ¿no? Que siguen pues dañando a quienes son más vulnerables en términos de tecnología o más bien de conocimiento tecnológico. Entonces,
creo que lo importante es esto, ¿no? Ser curiosos, estar abiertos y al mismo tiempo ser cautelosos, ¿no? Tratar de poder discernir y comprender a profundidad a qué tipo de metaverso es el que te estás o al que en el que quieres interactuar, tus credenciales, obviamente, tener como la seguridad de que solamente tú vas a tener la portabilidad de tus contraseñas, cuidar obviamente las aplicaciones que uno descarga para no dar pie a pues, un mal uso, ¿no? De todo lo que has gestado o lo que trabajes dentro del metaverso, ¿no? Creo que hoy hay muchos que están siendo vulnerables por o hacking o robo de NFTs. Entonces, nada, creo que uno tiene que tener un mayor nivel de conciencia y tratar de cuidar, ¿no? Esta parte del metaverso y tratar de buscar la mayor cantidad de recursos. Yo creo que el Grupo Telefónica va a ser una de las compañías que más va a estar tratando de hacer advertencias o generar pues, contenido interno y externo para educar a estas nuevas generaciones acerca del metaverso. Y nada, tratar de buscar, obviamente, en tanto recursos digitales, de escuelas online. Hoy de verdad que lo que trajo la pandemia en términos de revolución digital nos ha dado la apertura que a través de un clic podamos tener acceso a cursos completos de cómo funcionan los NFTs, de cómo funciona el blockchain, qué metaversos existen. Entonces, parte mucho de ser autodidacta, de ser curioso y de mantenerse al día, ¿no? De todas estas tecnologías que hoy día está siendo impartida por gente como tú, como yo, que de manera activa, proactiva, estamos buscando generar mayor contenido. Sin embargo, pues no todo está definido. Entonces, esto es una gran oportunidad para que quien no, hoy día no es experto comience a abrirse a esa curiosidad, comience a abrir la mente y la creatividad para seguir abonando a todo lo que hoy día es el metaverso. Muchas gracias, Vanessa. Adelante, Ricardo. Sí, totalmente de acuerdo con Vanessa. Y yo creo que aquí el tema de ser escéptico y ecléctico con la información que encontremos en Internet es muy importante, ¿no? Porque sin duda alguna, la gran biblioteca del día de hoy es, por ejemplo, YouTube, ¿no? Ahora, obviamente, va a haber mucha información que no necesariamente está bien curada, ¿no? Entonces, tenemos que ser escépticos para que no suceda lo que veíamos en algún momento en donde había gente que interactuaba con Facebook y pensaba que Facebook era la totalidad del Internet, ¿no? Entonces, ahora con YouTube, bueno, pues a ver, hacer un escaneo ahí de tres, cuatro tutoriales y ver cuáles son las diferencias, ¿no? Si yo hice el ejercicio de meter metaverso en YouTube. Y los primeros cinco te hablan del metaverso de Facebook, ¿no? Cuando en realidad es uno de los metaversos que se están construyendo, ¿no? Y que tiene una filosofía muy particular, ¿no? Y los demás metaversos, pues son mucho más abiertos, mucho más democráticos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante siempre tener ese ojo crítico, como bien mencionaba Vanessa, para que no se nos sesgue. La visión de estos temas que son tan nuevos, ¿no? Y que están apenas construyéndose, se están sentando las bases, y también, digamos, mantener esa, no sé si etiqueta, pero sí esa visión de que si tú no le compartes en el mundo real, tú no le das tu cartera a un desconocido en medio de la calle, en el metaverso tienes que seguir la misma lógica, ¿no? Es decir, tú no le vas a compartir información, tú no lo vas a compartir, ya sea si tienes una wallet de Web3, no le vas a compartir tu frase semilla, ¿no? Que le dé acceso a los fondos de tus activos virtuales, ¿no? Entonces, ser muy reservado en ese aspecto, ¿no? No es en el metaverso, digo, en otras plataformas de Web 2 como Telegram, Discord, está llena de bots, ¿no? Incluso en LinkedIn, ¿no? A todos yo creo que nos ha pasado que nos mandan por ahí alguna invitación que se ve un poco extraña, ¿no? Links,
no le den clic a links que te mande cualquier desconocido. Es como si en el mundo real alguien te ofreciera un dulce, pues a lo mejor lo tomas, pero no te lo comes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante por este tema del hacking, el tema de tratar de obtener información. Digo, yo creo que el usuario promedio que va a llegar al metaverso, pues no tiene por ahí, no sé, los millones en sus wallets, pero definitivamente, no sé, que des acceso a fotos que son muy personales, ¿no? Y que de repente se pueda ser un elemento, pues, de preocupación si es que alguien ya tuvo acceso a esas fotografías, ¿no? O a esos elementos multimedia, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos serían interesantes. Ser críticos, esta visión de ser escépticos y eclécticos de la información que encontremos en Internet. El ser celosos de nuestra información, no solamente relacionado con los activos virtuales, sino nuestra información personal, porque afortunadamente en el metaverso yo no tengo que loguearme como Ricardo Vázquez Didi de Avalab, ¿no? Puedo ser un avatar cualquiera, ¿no? Entonces, ser muy... estar viendo que esta información digital, esos activos digitales son realmente muy valiosos, ¿no? Y yo creo que antropológicamente tenemos muchísimo conocimiento de cómo resguardar activos físicos, ¿no? Porque los podemos sentir, son tangibles, tenemos visión de pues hay una caja fuerte, un candado, qué sé yo, y la parte digital no lo tenemos tan incorporado en nuestro día a día, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el saber que esa información es deseable o la desearía tener mucha, mucha gente, ¿no? Y que seamos muy precavidos con la información que compartimos, siempre ser muy precavido con lo que compartimos, para que no vayamos a tener por ahí un mal sabor, un mal trago, ¿no? De que después información que creemos que es reservada o que queremos que sea muy, muy personal, alguien tenga acceso y pueda hacer mal uso de ella, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos y tal vez un tercero que no, que por otra parte tengamos ese equilibrio con siempre buscar esa curiosidad por preguntarnos qué es lo siguiente, ¿no? Que no se nos apague esa curiosidad, que siempre encontremos ese equilibrio, ¿no? Entre, bueno, a ver, le doy clic a ese link o mejor yo googleo por mi parte y yo lo encuentro, ¿no? Entonces, es por ahí a lo mejor un poquito contradictorio de cómo encontrar ciertos elementos para que no vaya yo a compartir información que no deba, pero que también tenga ciertos elementos para que pueda acceder a información y esa curiosidad en este nuevo mundo, pues sea, esté bien canalizada para que podamos tener la mejor información, podamos hacer el mejor uso de las herramientas, para que incluso podamos utilizarlas de una mejor manera, ¿no? Y que si bien es algo lúdico, ¿no? Todo este mundo, pero también podemos sacarle muchísimos provechos, ¿no? Ver congresos, educarnos, webinars, ¿no? En este mundo del metaverso, ¿no? Entonces es este equilibrio entre ser muy cuidadosos con nuestra información, lo que compartimos, a qué le damos clic, y por otra parte mantener esta curiosidad en beneficio de nosotros mismos, ¿no? Qué bueno, Ricardo, muchas gracias. Vanessa, a ti también muchas gracias. Creo que ustedes han resumido muy bien, además, lo que es empezar a explorar las nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Que es mantener ese espíritu explorador, que es el que nos hace avanzar, el que nos hace ir más allá, pero siempre teniendo también esa conciencia de que tenemos que ir con cuidado, ser conscientes de que en el mundo virtual, así como en el mundo físico, siempre tenemos algunos riesgos, algunos peligros que podemos realmente manejar si estamos atentos, ¿no? Atentos a lo que está pasando en el camino. Creo que lo que nos mencionan son esas recomendaciones básicas que siempre nos han dado, incluso cuando con las alertas normales en temas tecnológicos, ¿no? No des información que no debes entregar, ten mucho cuidado con quién interactúas en las redes sociales. Pues aquí es igual, pero lo que pasa es que estamos hablando de una siguiente etapa de interacción virtual que hace que, por supuesto,
y a la vez hacer esta interacción directa que ustedes han mencionado muchas veces, ¿no? Que no necesita intermediarios y que vamos de manera más directa a hablar con las otras personas o con los otros actores importantes en medio de estos metaversos, pues indudablemente tenemos que ser mucho más cuidadosos que cuando hay una entidad que probablemente esté vigilando ciertas políticas de privacidad y ciertas políticas de seguridad en la mitad, ¿no? Llegará un momento, tal vez más adelante, en el que esto sea un poco más claro y se establezcan ciertos mecanismos probablemente de control hasta cierto punto, porque justamente gran parte de lo interesante que tienen todos estos temas tecnológicos y sobre todo en las redes es esa libertad que tiene la gente de hacer muchas cosas, que tiene de bueno y de malo, pero ya llegará un momento en el cual, y probablemente producto de la experiencia, se identifiquen algunos controles que haya que establecer para poder hacer esto de estos metaversos realmente un universo completamente seguro. Pero mientras tanto, hay que atreverse y ahí sencillamente que ir paso a paso, siendo muy cautelosos, como lo están mencionando ustedes, en qué tipo de información uno comparte o qué tipo de invitaciones uno acepta. ¿Cómo lo haría? Tal cual ustedes lo dijeron, en el mundo físico. Uno no acepta invitaciones de desconocidos o de cualquier persona que se acerque con alguna propuesta. Pues quiero extenderles un agradecimiento muy especial a ustedes dos, a Vanessa, a Ricardo, por estar con nosotros en este ratico conversando de estos temas de metaverso, por compartir con nosotros toda la experiencia que tienen, todo el conocimiento que tienen, no solamente en estas temáticas de metaverso, sino a lo largo de todos los años que ustedes han trabajado en estos temas de tecnología, porque con seguridad podremos tener muchas más reflexiones acerca de estas temáticas, porque es un tema que, como lo mencionamos ya varias veces, está recién comenzando en términos de apropiación de esta nueva tendencia. Para la Fundación Telefónica Movistar en Colombia ha sido muy grato tenerlos a ustedes como invitados, conversar sobre el metaverso, que es un tema tan relevante en este mundo digital, y esperamos que seguramente podamos tener una continuación de esta charla, probablemente no en mucho tiempo, porque los cambios vienen muy, muy rápido y seguramente tendremos muchas cosas nuevas de las cuales conversar en un lapso de tiempo que no sea tan largo. También quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio de reflexión el día de hoy, en este espacio de aprendizaje, que justamente lo que queríamos era tener la oportunidad de compartir con todos ustedes alrededor de estas nuevas temáticas y empezar a plantar esta semillita de ciudadanos digitales viviendo en los metaversos, en los diferentes metaversos. Tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de estas nuevas tendencias, de las características, de las tecnologías involucradas en el funcionamiento de los metaversos, de las oportunidades que están entregando a empresas, a emprendimientos, de los retos y las oportunidades en el sector cultural y entretenimiento y cómo podemos nosotros, como personas individuales, empezar a interactuar en estos nuevos universos que se están planteando desde el mundo virtual. Si bien se ha identificado que la llegada del metaverso ha generado unos retos bien interesantes en diferentes niveles y en diferentes sectores, retos que van desde las temáticas legales, los temas financieros, los temas sociales también, también se identifican nuevas oportunidades y creo que eso es muy importante que lo tengamos presente. Oportunidades, por ejemplo, para el arte, la cultura, el entretenimiento, la educación, la formación, para los diferentes negocios, vienen cosas muy interesantes de la mano de esta nueva tendencia. Y en relación justamente con las oportunidades que hay en el metaverso, recientemente se ha visto, por ejemplo, cómo ya lo mencionaron, artistas y coleccionistas han interactuado en este medio, han encontrado nuevos espacios para compartir y comercializar su arte de manera más inmersiva. Eso ya lo hablamos. Hemos hablado también de la experiencia de usuarios que han asistido a conciertos o han comprado obras de arte, ropa, incluso terrenos de manera virtual, y que se han identificado además experiencia incluso de estudiantes que han asistido a clases desde el metaverso, que eso lo mencionó Ricardo hace un rato también. Y eso creo que todo es para darnos una idea del potencial que tenemos a través de esta herramienta y de todo lo que falta por explorar y por hacer en términos de la implementación. Conversar sobre estos temas desde diferentes puntos de vista nos aporta herramientas que nos van a permitir desenvolvernos de la mejor manera posible en este mundo digital, estar informados, que es muy importante realmente. En estos momentos en los que estamos en pleno año 2022, estar informados sobre qué es lo que está pasando, conocer estos avances tecnológicos y sobre todo poder aprovechar las oportunidades que la tecnología nos trae, en este caso específico, pues en relación con el metaverso. Ha sido un espacio muy enriquecedor para nosotros y seguramente para todos los que nos están oyendo, lleno de aprendizajes, de información, de interés para todos los que quieran conocer, acercarse y adentrarse un poquito más en estas temáticas de los metaversos o del metaverso. Y por eso los invitamos a que compartan este video con sus familiares, con amigos, con los que ustedes hayan hablado previamente de este tema o con los que ustedes crean que puede ser interesante que empiecen a explorarlo. Vamos a seguir conversando, aprendiendo y discutiendo sobre estas temáticas y posiblemente esto pueda traer, si es que ya no lo está haciendo, muchos cambios a la vida y en general a la sociedad, que es justamente lo que buscamos todos aquellos que trabajamos en temas tecnológicos, ¿no? Que traigan nuevas oportunidades, que cierre brechas
que permita dar un paso adicional en el desarrollo, pues, de una manera positiva. A todos los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, por ejemplo, por supuesto, nuestra página web, para que conozcan de cerca la agenda y los contenidos que tenemos preparados para todos en temas de educación digital en general, de apropiación de competencias digitales, de cierre de brechas digitales. Trabajamos temas también de emprendimiento, de empleabilidad en los nuevos empleos del futuro, que ya no son tan del futuro, sino que los tenemos ya muy presentes. Hablamos de impartir habilidades digitales y alfabetización digital a personas que todavía están empezando en este mundo tecnológico, y en general en términos de conocimiento y cultura para formar esa ciudadanía digital que hemos hablado, que es tan importante para que pueda realmente aprovechar y enfrentar los retos que vienen de la mano en la Cuarta Revolución. En nuestra página web van a encontrar gran cantidad de recursos, de cursos, contenidos todos gratuitos, certificados. Todos nuestros proyectos son acompañados de tutores y asesores pedagógicos que les van a permitir cerrar un poco más estas brechas en términos digitales, y que con seguridad ustedes van a poder no solo consultar, sino compartir con quienes ustedes crean que se pueden beneficiar de este tipo de proyectos. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Espero que nos podamos ver de nuevo muy pronto en encuentros relacionados con estas temáticas y con otras también que trabajamos desde la Fundación Telefónica Movistar. Les mando un abrazo muy grande.